Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number one at school and this is our lesson number three. Continuamos trabajando con la unidad 1 y esta es nuestra clase número 3. Let's see. Okay, let's listen. Vamos a escuchar. On page number 10, página 10, activity number 1, vamos a ver un pequeño diálogo entre Bobby y su padre. Vamos a escuchar y a leer y luego vamos a ver qué es lo que dice. Day. Today I've got music, history, maths. Have you got science? Yes, I have. And have you got geography? No, I haven't got geography today. Have you got English? Yes, I have. Where's my English book? Here you are. Thanks, Dad. Oh dear, my bag's very heavy. Okay. Antes de comenzar, vamos a ver un poco la imagen. Sí, podemos ver que Bobby tiene su mochila con varios libros y el padre le muestra diferentes libros de otras materias. Okay, let's see. It's Wednesday. Today I've got music, history, math. Es miércoles. Hoy, today, significa hoy, tengo música, historia, matemática. Y el padre le pregunta, have you got science? Yes, I have, contesta Bobby. ¿Tienes ciencias hoy? Sí, tengo. And have you got geography? ¿Tienes geografía? No, I haven't got geography today. No, no tengo geografía hoy. Have you got English? Yeah, where's my English book? El papá le pregunta, ¿tienes inglés hoy? Sí, tengo, dice Bobby. ¿Dónde está mi libro de inglés? Here you are, le dice el padre, se lo entrega, aquí tienes. Thanks, Dad, le agradece. Y luego se escucha cómo Bobby está luchando con su mochila porque es muy pesada, ¿ok? Bueno, como podemos ver, lo que está pasando en esta imagen es que el padre le pregunta qué materias tiene ese día Bobby, ¿sí? Para poder darle sus libros de clase. Y Bobby va contestando qué materias tiene y qué materias no tiene. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo preguntar qué materias tienen? Bien, entonces, ¿cómo hago para formular una pregunta? ¿Cómo pregunto qué materias tengo? Veamos dos ejemplos del diálogo. Have you got science today? Have you got geography on Wednesday? ¿Tienes tus ciencias hoy? ¿Tienes tu geografía los miércoles? Estos son los ejemplos del diálogo, solo que en el diálogo no están escritos los días, ¿sí? Porque están hablando de ese día específico. En el diálogo es el día miércoles, por eso mismo repiten en la pregunta. Yo se los coloco acá en el ejemplo para que ustedes luego hacer las actividades no se confundan y puedan ver en qué parte de la oración se coloca, ¿ok? Si hacemos una comparación con respecto a las oraciones de la clase anterior, podemos ver que hay un cambio de lugar, ¿sí? Las palabras cambiaron de lugar. Por ejemplo, ¿cómo hago para formular una pregunta? ¿Con qué voy a comenzar? En una oración común, comenzaría con el sujeto. En este caso, voy a comenzar con have. Luego tengo el sujeto, que en este caso es you, ¿sí? Porque la pregunta me la está haciendo a mí. Y luego tengo got. ¿Sí? Have got sufre un quiebre, ¿sí? Se separa y en medio voy a colocar el sujeto. Luego sigue la materia, en este caso English, y al final, el on Friday. Como dice en extra, también puedo preguntar sobre el día en el que estoy. En ese caso voy a utilizar la palabra today, que significa hoy, como en el primer ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver cómo contestar. Answers. ¿Cómo respondo? Have you got science today? El papá de Bobby le pregunta si tenía ciencias hoy. Él contesta, yes, I have. Esta es la respuesta afirmativa. Significa, sí tengo. Cuando pregunta, have you got geography on Wednesday? ¿Tienes geografía los miércoles? Él contesta, no, I haven't. Es la respuesta negativa y significa, no, no tengo. Donde dice extra, dice, hay un ejemplo de oración un poco más larga. En el caso dice, no, I haven't got geography today. ¿Sí?
Las dos formas son correctas. Si quieren, la pueden hacer de la forma corta, como está arriba. Y si agregan más información, como está abajo, este es correcto. Solamente que tengo que tener en cuenta que si la voy a hacer de forma larga, debo agregar haven't got o have got, ¿sí? La forma completa. Y luego sí, la materia y por último, el día, como lo explicamos en la clase anterior. Ok, veamos ejemplos. Here we have the school timetable. Tenemos el calendario como habíamos visto la otra vez. Y vemos algunos ejemplos de preguntas. Have you got English on Monday? Yes, I have. ¿Tienes inglés los lunes? Sí, tengo. Como pueden ver, tiene inglés los lunes. Have you got science on Friday? No, I haven't. ¿Tienes ciencia los viernes? No, no tengo. Si miro the timetable, veo que no tiene ciencias los viernes. Entonces, para resumir, para hacer una pregunta, debo obligatoriamente hacer este cambio de lugar, ¿sí? De las palabras, porque si no, no estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo simplemente una oración afirmativa, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que respetar que la pregunta comienza con have, luego sigue el sujeto you y luego viene got, ¿sí? Los tengo que separar y en medio voy a colocar el sujeto. Muy bien. Ok. Please copy on your folder. Por favor, copien en sus carpetas donde vean el símbolo copy. Donde no esté, no es necesario, ¿sí? Como vimos en el pizarrón, van a poner el día, el título y van a copiar la explicación. Muy bien. Saben que igualmente, ante cualquier duda, se pueden comunicar a mi mail, como siempre les digo. Y voy a tratar de solucionarles el problema y de aclararles las dudas lo mejor posible. Les mando un beso grande, los extraño un montón y espero que pronto nos podamos ver y abrazarnos. See you soon. Bye bye.